¿Qué tal? Para el video de hoy me fui a la estación Libertador del Tren de la Costa ya que fue intervenida hace poco. La misma se encuentra sobre las vías del ferrocarril Mitre y sobre la avenida del Libertador en la localidad de Olivos. Esta mencionada estación fue creada bajo la administración de la empresa Tren de la Costa Sociedad Anónima, con la idea de crear grandes infraestructuras que aglomeren al comercio y a la operación ferroviaria en un solo lugar, como también se puede ver en Maipú y San Isidro R. Esto es algo que se suele hacer en el resto del mundo para que el ferrocarril tenga otra fuente de ingresos, recaudando la renta a los locales que se encuentren dentro de las instalaciones. Pero lamentablemente esto fracasó debido a la poca clientela y pasajeros que se tuvo. En fin, actualmente no hay datos precisos de cuántas personas utilizan la estación, pero se la ha puesto en valor dándole pintura, luces LED, una nueva boletería, acondicionamiento, un tótem de seguridad y un nuevo ascensor. Por otra parte, desde este lugar puedes ir hacia el Muelle de Olivos, donde te recomiendo que vayas cuando haga calor. El acceso es libre y gratuito, solo tenés que hacer 4 cuadras hacia la calle Corrientes, donde tenés que doblar y meterte una cuadra hasta llegar. Así que sin más nada para decir, yo me despido y nos vemos en un próximo video.